sea que se siguen viendo. ¿De qué me hablas, hija? Vitucho, ¿no? Y tú. No, para nada. Yo no he visto a Vitucho. No, no sé nada. Él me ha dicho que ustedes dos se aman y que yo salgo sobrando acá. ¿Por qué no me lo dices tú en la cara en vez de mandarlo a él? A ver, hija, yo no sabía nada de esto. Seguramente él lo hizo por su propia cuenta. Es más, el día que hablé con él, le dije que lo más importante para mí era... Así que sí lo he visto. Bueno, en realidad, él me fue a buscar a una de mis sesiones de... ¿Puedes entender, por favor, que no quiero saber nada más de ustedes? Entiéndelo. Pero, hija, entiende tú, por favor, lo que te estoy diciendo. Por favor, si vas a meter a Vitucho o a quien se te dé la gana en esta casa, cosa que no pueden pedir porque es tu casa, procura que yo no me entere, ¿ok? Gracias. Con estos detallitos que le has metido, es otra cosa ya. Está quedando chévere. Ay, sí, Vito, pero estoy empezando a extrañar nuestra pensión. Pucha, Lucy, la pensión sin ti no es nada. Martina quiere que nos encontremos. Ya, y eso es bueno, ¿no? No lo sé. Ah, creo que ya metí la pata. Y bien al fondo. Ay, Vitor, ¿qué hiciste? Es que ayer tomé unos piscos de más y no se me ocurrió mejor idea que ir a buscar a Denise y decirle que ella es el obstáculo entre Martina y yo. Vito, por Dios, qué animal. Sí, seguro Denise ya le contó todo. Lucy, ¿qué hago? Nada, ser tú mismo. ¿Un animal? No, pues Vito, habla con Martina y sé lo más honesto que puedas. Bueno, voy a tratar.